Con su venia, señor presidente. Doctor Jorge Vázquez Ramos, director de la Facultad de Química de la UNAM. Doctor Jorge Peón Peralta, director del Instituto de Química de la UNAM. Ingeniero Alfonso Salazar Aznar, secretario del Patronato de la Facultad de Química. Doctora Rachel Mata, profesora emérita de la Facultad de Química. Ingeniero Carlos Galdeano, coordinador general del Instituto Mario Molina. Señoras y señores miembros de la comunidad universitaria, sean bienvenidos. Compañeras y compañeros legisladores. La Universidad Nacional es y ha sido a lo largo de los años referente indiscutible en la formación integral de hombres y mujeres, de jóvenes y de adultos, que han contribuido a la edificación de una institución de excelencia basada en la libertad de cátedra como un elemento toral de su identidad. El día de hoy la Cámara de Diputados se suma a la celebración de una de las instituciones con mayor prestigio de nuestro país, la Facultad de Química de la UNAM, cuna de grandes científicos con reconocimiento a nivel nacional e internacional, alma mater de generaciones de hombres y de mujeres profesionistas que, a lo largo de un siglo, han enarbolado con gran orgullo el estandarte del conocimiento científico para beneficio de toda la sociedad. El 23 de septiembre de 1916, el entonces presidente Venustiano Carranza firmaría un acta de suma importancia para la entonces nombrada Universidad Nacional de México. Dicho documento daría paso a la creación de la Escuela Nacional de Química, Química Industrial, misma que en la actualidad se conformaría como la Facultad de Química de la UNAM, y nombrando como su primer director a don Juan Salvador Agraz, un visionario que creía en una nación en desarrollo donde químicos especializados y con profundo amor a su país llegaran a cada rincón de una patria que iniciaba su camino en la democracia. Sin embargo, la capacidad, el ingenio y el talento de los primeros científicos de la química en nuestro país, que se incorporaron a la realización del proyecto hace 100 años, encabezados por el ingeniero Graz, hizo posible lo que hoy es una realidad que ha contribuido, hoy contribuye y lo seguirá haciendo de la manera fundamental al desarrollo integral de la nación. Hoy esta legislatura se enorgullece de que podamos celebrar juntos el centésimo aniversario de la fundación de aquella escuela que hubo de superar un sinfín de obstáculos para cumplir con la misión eterna del espíritu que habla por nuestra raza. Actualmente y desde su creación, la Facultad de Química de la UNAM no solo imparte conocimientos, también los crea, los difunde, incrementa la cultura nacional y contribuye al crecimiento del sector productivo del país. La Facultad de Química recoge hoy con responsabilidad el legado que tantos brillantes profesores y alumnos le han heredado. La evaluación histórica de la Facultad de Química de la UNAM sería injusta si no se tomara en cuenta no solo su nivel de excelencia, sino también las millones de horas de trabajo arduo que tanto los profesores como los alumnos han destinado, no solo para dar prestigio a la escuela, que hoy lo tiene bien ganado, sino por su labor fundamental en el desarrollo de nuevas investigaciones para el bien de la humanidad. Como ya lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, ejemplo de ello, el doctor José Mario Molina Pasquel Enríquez y Enríquez, con su premio Nobel en Química por el estudio profundo sobre las causas y el proceso de formación de los tan famosos agujeros de ozono. Para el Partido Acción Nacional es un gran orgullo siempre recordar a la universidad y sus orígenes, a quienes han transitado por sus facultades y escuelas, a quienes nos han dejado un legado insustituible. Recordamos siempre con particular aprecio y distinción a don Manuel Gómez Morín,
fundador de nuestro partido, rector de la universidad en el periodo 1933-1934 y quien fuera uno de los impulsores de la autonomía de la máxima casa de estudios en México. Recordamos también a quienes desde la Facultad de Química acompañaron a Gómez Morín en la tarea fundacional del PAN en 1939. Francisco Lichi, director de la facultad en los periodos 1919 y 20 y 1933 y 34, y presidente fundador de la Sociedad Química Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Estudios Químicos. Recordamos también a Antonio Aguirre Salas, a José Castillo Miranda, a Manuel F. Escandón, a Miguel Uribe Velasco. Entre los egresados de la facultad en la época contemporánea, encontramos a destacados militantes del PAN como Carmen Jiménez de Ávila, Francisco Javier Salazar Sáenz y, por supuesto, a nuestro candidato a la presidencia de la República en 1982, a don Pablo Emilio Madero Belden, egresados todos de la carrera de Ingeniería Química. Hoy el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados extiende su más sincera felicitación a toda la comunidad universitaria que da vida a un proyecto que va más allá de su propio tiempo y que trasciende fronteras. A todos los profesores, alumnos y trabajadores de la Facultad de Química que día con día dedican su tiempo y talento para hacer de tan insigne institución un baluarte no solo de la UNAM, sino de todo México. Enhorabuena y muchas felicidades.